Muy bien, sábado nuestras sesiones en vivo con ustedes y el coaching pues lo estamos haciendo durante la semana, pero enfatizamos mucho el sábado como un día en que pues, casi todos pueden estar aquí con nosotros, tienen tiempo, entonces les ofrecemos esa alternativa. Pero recuerden que toda esta información está documentada, está grabada y ustedes van a tener acceso a ella. Hay una nueva aplicación, Kajabi, no lo que encuentran en ingresarios.com. ¿Cuántos de ustedes ya tienen usuario para Kajabi? Kajabi es el que funciona muy bien en el celular. Los que no tengan usuario me escriben info@reditum.com y les activo el Kajabi, porque ustedes tienen acceso a eso de por vida. Y puede que si mañana cambiamos de Kajabi a otra tecnología, pues siempre van a tener acceso a esa información. Y lo más interesante es que iremos ajustando. Por ejemplo, ustedes verán seminarios nuevos, completamente nuevos, o con un tema nuevo en 6 meses. Verán que se le actualiza un módulo o todos los módulos, y eso es una decisión que nosotros hemos tomado. A algunos les parece pues como muy irrisoria, muy crazy, de dar el acceso de por vida a toda la información nuestra. Pues claro, ustedes pagaron por un conocimiento y yo lo que quiero es que tengan toda esa información y la puedan accesar cuando quieran, cuantas veces quieran, porque insistimos que la repetición es la madre de la habilidad en este negocio. O sea, si no estamos revisando esos contenidos por lo menos una vez cada 3 a 6 meses, ojo, porque muchas veces nos enredamos en el trading. Hoy uno de los traders me preguntaba, Juan, ¿cuáles son los contratos futuros que debo operar? Que dije, ándate a las sesiones del seminario, ándate a los videos, mira los videos que nosotros hacemos, cuáles son los contratos que utilizamos, enfócate en esos. Todo queda documentado y da mucha tranquilidad a nosotros, a ustedes espero que también, poder tener acceso a eso de por vida. Bueno, pero también estamos llegando al final del seminario y muchos me han preguntado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo todos estos 3 meses me he convencido, los que están acá seguramente están apreciando el trabajo, no que los otros no lo estén haciendo, pero este compromiso, y me lo han preguntado ustedes, ¿qué sigue acá? Lo que sigue acá, hay dos avenidas, lo que se llama coaching élite, 3 meses operando conmigo, pero ya conversando. O sea, estamos hablando en un Google Hangout privado, poniendo entradas y salidas, analizándolas, llevando bitácora, pero ya en tiempo real. O sea, estamos ahí metidos, 3 meses, operando todos los días. Los que quieran pues dedicarse al tema de ya, yo quiero ejecutar y quiero empezar mañana. Ahora, los que están trabajando y dicen, me gusta muchísimo el tema del trading, pero yo quiero tener mi trabajo y poder hacer trading. Entonces hacen un programa de 12 meses, un mastermind, donde van a tener coaching semanal, acompañamiento, todos los videos, acceso a todos los servicios for life, de por vida. Y bueno, entonces que esta pequeña, si se puede decir, cuña de lo que sigue, los interesados me escriben a info@ o debajo en este video, info@reditum.com, o aquí abajo en este video nos pueden hacer los comentarios. Otra pregunta que me hicieron esta semana es cuál es el ingrediente, ese factor X, como el reality, ese musical, cuál es el factor X que nosotros o que yo personalmente he desarrollado o tengo para poder desarrollar una compañía como Reditum, para crear una red como Ingresarios, para escribir un libro, para hacer webinars, para hacer trading, para crear algoritmos, para llevarlo a Bloomberg, para todo eso. ¿Cuál es el factor X? Es una sola palabra. ¿Cuál creen que es el factor X de Reditum y de Ingresarios? Es una sola palabra. No es el PDEM. No. Yo sabía. Y el PDEM son 5 palabras. Es un acrónimo. Hábitos. Bueno, ¿cuál otra? Les voy a decir cuál. Que entendí una cosa muy importante, uno es el promedio de las 5 personas con que está interactuando. Ojo con esto, uno es el promedio de las 5 personas con que más se relaciona, con quién se quiere relacionar usted. Eso fue una cosa que entendí y se lo leía a Jim Rohn o a Harvey Mackey, alguno de estos gurús gringos. Y desde que estoy muy pequeño, casi que desde los 11 años, estoy leyendo biografías, gente pues que es del 5%, élite, en lo que hacen, en el arte, en la política, en los negocios, en la música. Hay una gente que está ahí en ese curubito. Pues aprendí eso de que hay que montarse en hombros de gigantes, y el factor X es ese, tener un coach. Tener un coach. Yo en este momento tengo 5 coaches. 5, sí. Uno necesita un coach en la medida que va avanzando pues en este proceso. El tema emocional, cómo manejar las emociones, cómo manejar los saboteadores, cuáles son los temas que tengo que estar estudiando en neurociencia. Entonces tengo un grupo en donde participo, mastermind, y tengo coaching en eso. El coaching de cómo hacer webinars, cómo escribir un libro, todo eso, tengo un coach, se llama Brendan Burchard. He estado con él directamente en sus eventos. En fin, para jugar tenis tengo un coach. Para presentar el tema de la voz, por ejemplo, los podcasts, tengo un coach que fue Santiago Ríos, que ahora es mi partner. Entonces siempre buscando quien lo empuje a uno, porque un coach tiene dos funciones: ser un mentor y ser un tormentor. El mentor es el que apoya, soporta. El tormentor es el que empuja, hay que empujar muchas veces. Esta semana, si ustedes se dieron cuenta, yo venía insistiendo en el coaching élite. Si alguno va a escuchar este video, seguramente que está ahí. Había una falta de honrar el proceso, el PDEM. No se estaba honrando el PDEM. Entonces yo esperé, y hace una semana venía diciendo, bueno, vamos a abrir un nuevo coaching élite, otro grupo, pero exclusivo PDEM. Ahí solamente van a estar los que hacen el PDEM, no más. Y si usted falla una semana en hacer el PDEM en este grupo, debe salir. ¿Por qué? Porque no está honrando la póliza del grupo. Entonces, eso es que quiero que entiendan, el nivel de compromiso que nosotros le queremos proponer a cada uno de ustedes. Un coach que esté haciendo la mentoría, pero también la tormentoría. Hay muchas veces a uno lo tienen que empujar. Lo tienen que empujar porque uno toma las decisiones. Pero cuando uno entra a un grupo élite donde todo el mundo hace el plan, todo el mundo hace la bitácora, todo el mundo la revisa, todo el mundo ajusta sus algoritmos, todo el mundo está comentando lo que hace, imagínense el aprendizaje que hay ahí. Es el siguiente paso. Así que todos los que están escuchando aquí en la sala y los que lo están viendo en el video, mi invitación es esa. El factor X de una persona de alto desempeño es el mentor, es el coach. Fíjense ustedes, busquen cualquier atleta de alto rendimiento. Por ejemplo, los tenistas. Yo sigo mucho el tenis, pues me gusta mucho. Pero cada uno de esos tenistas tiene entre 2 y 3 coaches. De hecho, tiene un coach que es exclusivamente orientado al tema de la mentalidad, el manejo de las emociones, el mindset, otro que es la parte deportiva. Incluso tiene un coach solamente, como en el fútbol, hay un entrenador de arqueros, hay un entrenador de... en el fútbol americano es lo mismo, en el béisbol, en fin, siempre que vamos a buscar alto desempeño, tenemos que pasar por una palabra que se llama coach, por una palabra que se llama mentor. Piensen en eso. Piensen en los momentos de mayor transformación en las vidas de ustedes, y fíjense que por ahí estaba dando vueltas alguien que les dijo la palabra correcta en el momento correcto, o que les presentó el libro, o que les presentó el website, siempre hay una persona que uno o con la que conversa y aprende mucho, y a veces esa persona lo hace sufrir mucho también, sufrir comillas, porque o tener dolor, yo no creo en el sufrimiento, yo creo que el dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No está bien utilizada esa palabra, borren, editen. El dolor es inevitable, pero ¿cómo convertir ese dolor en un pivot, en un mínimo mayor, ¡pum!, para que rompa a nuevos máximos? Muchas veces tengo que conocer gente que ya haya cometido esos errores y que sepa salir de ellos. Muy bien, hábitos, reinventarse, determinación, todo eso o sea, en el fondo eso se llama coaching. Y eso es lo que estamos haciendo con este grupo élite. Ese es el siguiente paso para los que quieren ejecutar. Y está el mastermind. Ahí les queda. Hoy, ¿qué vamos a tratar? Si tienen inquietudes, de una vez adelante con sus preguntas aquí en la sala. Vamos a ver si este me muestra los thumbnails, porque nos vamos a ir a un tema que a mí me gusta muchísimo y que además ha tenido mucha relevancia en estos días, que es los indicadores internos de mercado. Este tema es extraordinario. Si han estado juiciosos mirando el chat en Skype, se han dado cuenta que estamos insistiendo mucho con el tema de los indicadores internos de mercado, porque, bueno, como ya lo veremos, son una brújula extraordinaria para uno entender cuáles son esos, poniéndolo desde el punto de vista de la medicina, cuando uno ve un paciente que está en cuidados intensivos, cuáles son esos indicadores. El paciente está normal, el paciente está muy aliviado, o un deportista también, volvemos a esa comparación. El deportista siempre pues anda ahora con un reloj pulsar que le dice cómo están sus pulsaciones, cómo está trabajando en general todo el cuerpo. Los indicadores internos de mercado también tienen esa virtud, y son algo así como los, bueno, hay algunos que son muy famosos. Creo que aquí todo el mundo conoce el VIX o han oído hablar del VIX, y el VIX se está moviendo activamente en estos últimos días. Vamos a compartir la pantalla para que veamos en TradeStation qué es lo que está pasando con esto. Screen sharing, star screen sharing. Vamos a compartir el monitor número 1, 2. Entonces, estos indicadores internos de mercado, aquí ya vamos a tener. Pantalla. De pronto tengo que llevar un segundito, tengo que llevar este al otro monitor. Ok, muy bien. Y aquí Aquí vamos a ver esos indicadores internos de mercado. Vamos a empezar con el VIX. El VIX tiene un instrumento que le permite a uno transarlo. Vamos a organizar esto bien acá. Un segundo. Para que lo veamos bien aquí. Este es el VIX. El VIX. ¿Qué pasó? Me cogió la mitad de la pantalla. No va a quedar bien grabado. Aquí pasó algo. Only for me. Bueno, aquí podemos hacer una cosa muy sencilla, y es poner esto más pequeñito. Perdón ahí por la interrupción. Algo, este software lo actualizaron, Omnovia, y Creo que tiene un bug. En todo caso, vamos a verlo aquí. El VIX mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, como decimos aquí. Es uno de los índices más seguidos. Se conoce como el índice del miedo, el Fear Index. Y es inverso al mercado. Cuando el VIX está subiendo, el mercado está cayendo. Los extremos, teóricamente, porque esto puede estar por otros niveles, es el más 30, mayor a 30 y menor a 21 en el VIX. Lo que tenemos en pantalla aquí, este es el VXX. VXX, un ETF que transa como el VIX. Entonces aquí, si lo ponemos en un gráfico diario y lo mostramos, vamos a entender qué es lo que está haciendo el VIX versus el mercado. El VIX no tiene, no lo tengo acá con los múltiples niveles, ahorita en una pausa se los ponemos. Y tampoco vamos a, aunque aquí tiene el menos 21 como sobreventa y el más 30 como sobrecompra, y ahí está encontrando esos niveles que planteamos aquí en la teoría, mayor a 30. Esto se refiere más al VIX y no al VIX. ¿Qué volúmenes trae el VIX en las últimas? Vamos a subir esto un poquito más para acá para que se vea bien. A ver si ahí llega. Aquí ya vemos el volumen. El volumen que viene teniendo el VIX en las últimas sesiones dice que esto puede subir más. O sea, lo podemos ver en 30. Miremos esto en un gráfico semanal. A ver, cambiémoslo acá. Otro time frame. De hecho, esta puede ser un largo la semana entrante. Para ustedes, todos los que están viendo esto, tomen nota. ¿Por qué puede ser un largo? ¿Quién me dice? Miren dos cosas. Miren lo que voy a hacer con esta línea amarilla por acá. La voy a ver, la voy a extender. Ok. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La posible visita a ese nivel anterior. Esta es la semanal, tenemos un Lala. Exacto, Leo. El VIX, comparemos lo que está haciendo el VIX con el SPY, es el ETF, recuerden, este es el ETF que sigue el VIX. Ahorita miramos el VIX en StockCharts, que también es importante, y lo miramos acá. Miren lo que está haciendo el SPY. ¿Sí lo ven? Es lo mismo. Voy a coger esta línea amarilla y la voy a extender. Ese es el objetivo de ese corto. 189.40. ¿Qué tenemos? Lala. Siempre miro a la izquierda. Esto está rompiendo boxes. Tengo una vela roja con una colota. Fíjense dónde se detiene el movimiento. Línea amarilla. Línea amarilla. Este es un corto hermosísimo, porque además la anatomía de estos boxes son contundentes. Entonces es contundente la y lo que me dice la teoría de subasta del Market Profile es que este es el objetivo, 89.40, o sea, ir a buscar línea amarilla, esta zona, esa línea amarilla puede ser el objetivo. Fíjense que ahí tenemos colas en la parte inferior del box anterior, y el box actual está por estos 189.40, 30, total fluidez, no hay ningún nivel, porque ya rompimos diario, mensual y semanal. Hay un clúster, lo estamos abandonando y estamos rompiendo el punto de control del box, y venimos de negar la línea amarilla o la zona de alto volumen a precio. Así o más claro, estas herramientas nos mantienen Vamos a buscar diario otra vez. Estas herramientas nos mantienen en la dirección correcta del mercado. Este es el gráfico diario en el SPY. Los volúmenes están creciendo, 251 millones de unidades en ese ETF. Ya hicimos un máximo menor. ¿Cuál es el objetivo? Miramos a la izquierda. ¿Dónde está la línea amarilla? Está por aquí. Y listo. A ver dónde es que está el aparatico aquel. Siempre se me pierde esta vaina. Este me hace unas. Bueno, este es el gráfico diario. Este es una, ahí se ve con toda claridad que estamos operando debajo de este clúster, y aquí se ve el ala. Miren la línea amarilla de este profile. Este es un profile con dos líneas amarillas. No todos los profiles tienen dos líneas amarillas. Después de que dejemos esta línea amarilla, ¿cuál es la siguiente? Entonces vamos a prolongar esta línea amarilla anterior. Listo. Ese es el objetivo para ese corto. Estamos en una zona de fluidez, estamos rompiendo, está creciendo el volumen, el navegador dice que sí, el iRatio está haciendo una inflexión para cambiar su pendiente, todo dice vamos cortos. Entonces el VIX dice largo, el SPY dice corto. Eso es exactamente lo que estamos planteando en este slide. Otro indicador importante es el TIC. ¿Qué hace el TIC? Mide las acciones que hacen uptick versus downtick. Que es un uptick? 2090, 2091 uptick. Que es un downtick? 2091, 2090. Listo. Cuando él opera por encima de cero y se mantiene por encima de cero, esto por ejemplo es muy bueno. Este tick es muy importante armonizarlo con Case o con Renko. ¿Por qué? Porque le da más lecturabilidad y con promedios móviles. Entonces le ayudo a uno a saber cuántas acciones están en uptick, cuántas están en downtick, y puede afinar entradas utilizándolo. Y otra cosa importantísima del TIC, miren, cuando está por encima de 1000, más 1000, o por debajo menos 1000, se consideran niveles extremos. Entonces si yo estoy en un largo, en un gráfico de Case cualquiera, o de 15 minutos, y viene un rally y empieza el TIC a gritar más 1000, más 1100, más 1200, yo debo empezar a tomar utilidades. De otro lado, si empieza, el mercado viene cayendo y estoy tratando de encontrar, llega un clúster de niveles, y el TIC se pone en menos 1000, se dispara, boom, menos 1000 el TIC, yo empiezo a comprar. Esos extremos son turning points o puntos de retorno, de cambio de dirección muchas veces, o de continuación también, pero uno en más 1000, menos 1000 tiene una advertencia y tiene que simplemente llegar, entender y contextualizar cuál es la situación en ese momento para poder aprovecharla, simplemente sincronizando este importante indicador interno que es el TIC, pues con todo lo que conocemos que son los niveles, los boxes, los clusters, los valles, la línea amarilla. Aquí hay una gráfica que explica esa correlación inversa entre el VIX y el Dow, entre el VIX y el SPY, ahí lo ven, y la intención, o sea, cómo aprovechar la semana entrante. Compren VIX, o sea, ya lo que les Y se lo digo con toda tranquilidad, ya ustedes saben cómo entrar, si quieren la gráfica ahorita se las capturo y se las pongo para que ustedes, o el lunes en la sala de trading lo ponemos dentro del plan, ojo VIX o short índices. Y eso nos da un chance espectacular de operar cuando los mercados están a la baja, que en los mercados fuera de los Estados Unidos es tan complejo y tan difícil y tan... No sé por qué aquí se complican tanto, yo estoy pues emitiendo desde Medellín. Andrés, opciones y ETFs. ETF es este que tenés vemos en pantalla, es uno de los varios, porque también hay uno que se llama Tango Victor India X-Ray, TVIX. Pero las opciones son uno de los caminos y también el ETF. El ETF es un Exchange Traded Fund, o sea, un fondo que se transa en una bolsa y que no tiene cuota de administración. O sea, es mucho más inteligente operar vía ETFs que vía fondos. Fondos le cobran que le envíen el extracto, que lo salude el presidente, la burocracia, y hay que pagar todo eso. Un ETF no. Y este es el ETF para el VIX. Advanced Decline, muy popular, muy famoso, lo usamos todos los días, realmente todos los días. Les voy a mostrar un gráfico del Dow, aquí. Y aquí voy a maximizar el Advanced Decline. NYSE, New York Stock Exchange Advanced Decline. Este mide las acciones que están avanzando y su volumen versus las acciones que están retrocediendo y su volumen. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle case, o sea, velas de rango en 40 puntos y da unas señales muy interesantes. Se acabó la hora del descanso. Ok. Porque Martín estaba aquí. Bueno. Y entonces el Advanced Decline lo utilizamos para medir esas acciones que están avanzando versus las que están retrocediendo. La fórmula está aquí. Ahí la mostramos. Advancing Issues dividido Declining Issues. Eso en el numerador. Y en el denominador Advancing Volume, Declining Volume. Y lo hacemos cumulative, acumulado también. Ya lo vamos a ver cumulative, cómo mostró el punto de cambio de tendencia en el mercado. Y otro que lo mostró espectacular fue el New Highs menos New Lows. Entonces el Advanced Decline mirado en diario y semanal. Hay una fuente, StockCharts.com. Ahí podemos encontrar toda esta información. Y de hecho nosotros creamos, a ver yo si lo encuentro por aquí rápidamente. Si alguien lo tiene a la mano, yo les mandé un resumen, aquí lo voy a tener en los favoritos. Si alguien lo tiene a la mano, me dice por favor, ya por aquí lo voy a encontrar. El resumen de todos los indicadores internos de mercado que ustedes deben revisar cada diario. Se los voy a mostrar enseguida. Un momento, ya voy para allá. Estoy en stockcharts.com. Aquí se los empiezo a compartir y Gallery View Charts. Lo que quiero es More Tools, Market Breadth Indicators. Este es el que yo quería ver. Vamos a ver si lo podemos poner bien aquí en la pantalla. Ahí los ven más o menos, ¿cierto? Entonces, el link de esto para que lo pongan en sus favoritos. Es este. Ahí está. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, aquí está el New York Advanced Decline. Vamos a ver qué nos está diciendo. Cuando uno lo saca por primera vez, le sale con unas gráficas así. O sea, no lo lee ni un brujo, ¿cierto? Entonces, ustedes van abajo, 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 y en donde dice tipo, en atributos de gráficos, chart, attributes, buscan una opción aquí que dice cumulative, acumulado, y después le dan update. Y ahí les va a mostrar el advanced decline en líneas. Y pues, obviamente mucho más claro, con más lecturabilidad. Entonces, ¿qué está diciendo el Advanced Decline? Pues ahí está la corrección de esta semana, ahí la tienen. Y lo podemos ver también en el Weekly, en el gráfico semanal. Ahí está el Weekly del Advanced Decline. Entonces, todos estos indicadores, miren qué interesante dónde está el 200, en este gráfico, ¿dónde está? En New York. Este es uno de los que vamos a seguir. Pero no solamente están estos. También están, vamos a ver. Este es muy bueno. New Highs menos New Lows. Lo mismo, ponemos no candlesticks, sino aquí abajo, cumulative, update. Y aquí tenemos las acciones que hacen nuevos máximos de 52 y nuevos mínimos versus nuevos mínimos de 52 semanas. Máximos de un año, mínimos de un año. O sea, cuántas hacen máximos versus cuántas hacen mínimos, y nos da esta relación. Yo lo que quiero mostrarles acá en este indicador es el semanal, el weekly, donde empezó el mercado a mostrar su cambio. Por acá, eso fue inspect, fue por aquí la semana del 22 de junio se empezó a ver el cambio de la pendiente. Ahí hizo sus máximos, ahí empezaron las acciones a cambiar el tema. Eso sucedió por ahí en junio. Entonces, imagínense uno tener un indicador que le dice dónde hay un market top. Y claro, ha habido mucha volatilidad de junio para acá, pero eso es lo que le ayuda a uno estos market internals, y sobre todo en los new highs menos new lows. Ya saben cómo tienen que manejar. Miremos en Nasdaq, miremos el advanced decline acumulado en Nasdaq. Nuevamente lo cambian a acumulado en las opciones de esta página, que es muy buena, además tiene muy buenos artículos, muy recomendada, muy seria. Ahí está el Nasdaq en su Advanced Decline acumulado. Y el semanal también dice una información muy interesante. Revisen esto. Ya por aquí no me extrañaría un rebote la próxima semana, pero para caer más. En la pendiente del 20, el 200 está flat, pero se va a volver negativo, y mientras el precio esté operando, ya nosotros sabemos que con los clusters y con niveles y con subastas tenemos más información que esto, pero si yo no tengo las herramientas, me puedo apoyar en la pendiente de los promedios móviles y dónde está operando el mercado versus un promedio. Yo creo que por aquí vienen rebotes, pero vendibles. Yo debo pensar en vender los rebotes que aparezcan en estas próximas sesiones. Ese análisis de indicadores internos de mercado pues es tan importante que yo lo recomiendo que sea diario. Y miremos los máximos y menos los mínimos de 52 semanas para el Nasdaq acumulado. Va a empezar con el weekly, con la semanal. Ahí está el weekly. También desde cuándo empieza a mostrar esos máximos menores, 13 de julio, por allá, por esa época. Estamos operando por debajo del 20, el 200 trae una pendiente muy potente. Este retroceso podría comprarle el mercado más adelante. Ese es el weekly. Vamos a ver el diario. A ver cómo lo... Ahí está el diario. Esto lo pueden conseguir en StockCharts. Hay gráficos gratis de todo. Pues de todo es de todo. Yo puedo meter aquí y digo signo pesos Eco Charlie. Vamos a ver si me... Si es... No tenés por aquí Ecopetrol, y yo puedo ver Ecopetrol en gráficos de tres tipos. Este es Ecopetrol, promedios móviles, le puedo poner esas herramientas. Es muy bueno, a mí me gusta. También está con point and figure, yo no uso eso. Ahí está Ecopetrol, puedo cambiar cualquier activo, lo puedo. También está Finviz, también está Free Stock Charts, es decir, herramientas gratis, hay muchísimas en la web. Y aquí les hemos mostrado varias en el seminario. Profesionales, TradeStation, ahí sí no hay discusión. ¿Que cuesta plata TradeStation? Sí. Así es. Sigamos por acá. Pues esto ya lo vimos, los new highs menos new lows. Medirlos y entender cuándo se dan esas inflexiones. Miren acá en este gráfico cómo aparecen, vuelvo, cómo aparecen las, a ver, uso el lásercito, los máximos menores. Esto es un gráfico de new highs menos new lows. O sea, con líneas yo puedo entender dónde se termina una tendencia, primero, segundo, tercer mínimo mayor, cuando trató de hacer el cuarto, se viene la corrección. Entonces, esos indicadores internos me ayudan a saber cuál es la salud del mercado. ¿Ok? ¿Cómo les pareció el tema? Eso es lo que tenía para hoy. Revísenlo nuevamente. Vamos a entrar en un periodo de... Creo que la última clase de gaps y el plan de trading se las voy a entregar la semana entrante en algún día. Les aviso lunes o martes o miércoles por la noche, para que quede todo listo, todo comentado, todo grabado, puedan estudiar en vacaciones. Y en enero espero a los que quieren seguir siendo del 5% y quieren hacer el coaching élite o quieren hacer el mastermind. Aquí hay varios, Andrés está en el mastermind, Leo está en el mastermind de Pro. De hecho, pueden preguntar por este programa, que de verdad es muy potente, muy poderoso, y nos gustaría que esa semilla que sembraron ya en este seminario continúe siendo cuidada, abonada, para que florezca un árbol que traiga mucha prosperidad para todos. Es un tema exigente, nunca he dicho que no, pero creo que es más inteligente hacerlo acompañado. Y ahí estamos, si nos necesitan siempre vamos a estar aquí hasta que la energía del Tao permita. Es Tao Te Ching, un poquito de filosofía oriental. Yo le agradezco mucho poderme dar la oportunidad de hacer lo que más me gusta en la vida. Yo soy un hombre totalmente apasionado por esto, pero mucho más por tener la oportunidad de transformar pensamiento, mindset, hábitos, para que ustedes también logren lo que nosotros estamos logrando. Y vamos a empezar a hacer unas cosas muy locas en el 2016, como operar en vivo en Periscope. En fin, viene cosas muy interesantes. Empezamos en enero, la segunda semana, 15. Cualquier interés, me escriben, me llaman, me buscan. Aquí estoy. Muchas gracias por la atención el día de hoy. Nos vemos muy pronto.